Hola, ¿qué tal gente? En esta oportunidad quiero presentarte un nuevo caso con Camunda Platform 8. Vamos a crear un formulario público y lo vamos a embeber a un evento de inicio para poder instanciar un proceso de negocio. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear un nuevo archivo o un nuevo modelo. Aquí vamos a decirle proceso. Formulario público. Ok, entonces aquí vamos a diseñar nuestro proceso. Vamos a diseñar nuestro proceso. Ok, entonces acá va a ser el evento de inicio, va a tener de nombre registrar cliente. Esta tarea va a ser de tipo user tax o tarea de usuario. Va a decir evaluar cliente. Esta compuerta exclusiva va a tener de nombre una pregunta, una etiqueta que diga cliente aprobado. Que okay, aquí vamos a darle un poco más de espacio. Si el cliente es aprobado, entonces aquí vamos a poder verificar aprobación del cliente. Bueno, vamos a copiar este texto y esta tarea va a ser user tax. Aquí es verificar rechazo de cliente. Rechazo cliente. Esto va a ser user tax. Este evento de fin de sesión va a decir cliente aprobado. Acaba de decir cliente rechazado. Ok, cliente rechazado. Ok, ya está. Aquí vamos a darle okay, un nombre a nuestro proceso. Pero antes de eso, bueno, ya hemos completado el design. Aquí nos falta el no, la etiqueta no en este flujo de secuencia. Ahora sí nos vamos a implementación. Aquí vamos a colocarle un nombre a nuestro proceso. Proceso a, por ejemplo, formulario público. Formulario público. Ok. Listo. Entonces, a ver, antes de continuar con este caso, un prerrequisito para poder generar un formulario público con Camunda 8, nosotros necesitamos trabajar sobre la última versión del cluster. En este caso, Camunda Platform 8.3.0 Alpha 3. En un video anterior yo hice un tutorial de cómo crear una cuenta y crear un clúster con la última versión, digamos una versión estable a corto plazo. En octubre del 2023 Camunda va a lanzar ya la versión completa estable de 8, del 8.3.0, pero ya Camunda nos proporciona un avance de lo que está haciendo y entre una de esas características es la implementación de un formulario público. Ok, dicho esto, continuamos con nuestra automatización. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es crear nuestro formulario público. ¿Cómo lo hacemos? Nos dirigimos al evento de inicio y aquí vamos a crear un nuevo formulario. Este formulario va a tener de nombre registrar cliente. Ok, aquí vamos a darle un look and feel a nuestro formulario. Vamos a arrastrar un componente image view. Aquí va a estar el logo. Por ejemplo, vamos a colocar el logo de Camunda. Copiar el enlace de la imagen. Aquí vamos a la propiedad general. Copiamos acá y bueno, dimensionamos el logo. Ok, vamos a colocar un componente text view para colocar un título que diga acá Camunda Platform 8, por ejemplo. Ok, luego vamos aquí a agregar el siguiente texto. Vamos a decirle registro de cliente. Ok, acá
acá registro de cliente y vamos a darle el formato, el tamaño del texto. Ok, luego acá, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el, va a ingresar, en este caso el cliente va a ingresar su nombre. Aquí colocamos nombre. El key es nombre. Ok, y este campo es requerido. Luego necesitamos el correo. A ver, movemos. Movemos esto. Algo ha pasado ahí. A ver, volvemos a ingresar, ok. Volvemos a ingresar el formulario. Aquí está el nombre. Ok. Vamos a agregar aquí el correo. Nombre. Correo. Correo. Y este campo también es requerido. Y vamos a darle una apariencia. En apariencia vamos a decirle en el sufijo arroba, ¿ok? Luego vamos a colocar acá un text area, un formulario básico, ¿ok? Para ver cómo funciona este formulario público. Aquí vamos a decir registrar, no sé, por ejemplo, registrar comentario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Registrar comentarios. Registrar comentarios. Ok. Listo. Eso sería todo. Esto sería todo con respecto a nuestro primer formulario. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es regresar a nuestro proceso de negocio. Proceso formulario público. Vamos a seleccionar nuestro evento de inicio. Y ahora sí vamos a proceder a embeber. Aquí embeber el formulario que hemos generado, ok, y aquí vamos a verificar que ya está embebido el formulario, ok. Ahora vamos con el siguiente paso, evaluar cliente. Igual, evaluar cliente es un formulario, ok, que no es, en este caso, también vamos a embeber este formulario a esta tarea de evaluar cliente con la característica que voy a mostrar los datos del registro de cliente en modo lectura y un control para poder decidir si el cliente es aprobado o no. ¿Ok? Entonces, para esto, para agilizarlo, vamos a hacer lo siguiente. Para agilizar el ejercicio, vamos a seleccionar registrar cliente y vamos a decirle duplicar. Duplicar. ¿Ok? Aquí vamos a entrar acá y vamos a decirle evaluar cliente. Nuestro formulario va a ser evaluar cliente. Evaluar cliente. Ok, entonces esta evaluación me va a permitir ver los datos del registro de cliente en modo lectura. Para hacer eso, vamos a colocar la propiedad deshabilitado, disable, disable y disable. Ok. Vamos a copiar este texto acá y vamos a arrastrar al lienzo un text view y vamos a decirle acá, es, por ejemplo, ¿no? Registro de cliente, acá va a ser atención, por ejemplo, ¿no? Atención de cliente, por ejemplo. Entonces, en la atención de cliente nosotros vamos a colocar un componente radio. Y va, este componente radio va a tener un nombre, que es el que la pregunta del gateway. Cliente aprobado. Este va a tener un key, cliente aprobado. Ok, y los valores, en esta oportunidad vamos a ponerlo de forma estática. Los valores van a ser sí y no. Sí. Y el otro valor es el no. Ok. Eso es suficiente. Con eso es suficiente. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es regresar a nuestro proceso. Regresamos acá y vamos a embeber nuestro formulario evaluar cliente.
Evaluar cliente, embebemos el formulario y verificamos que ya está embebido, ok. Entonces aquí hay que verificar algo. En evaluar cliente tenemos que verificar el key de este control, de este radio, para poder determinar o configurar el gateway. En este caso los flujos de secuencia. Es muy importante los key. El cliente aprobado, regresamos aquí, entramos a nuestro proceso, seleccionamos el sí y aquí decimos la expresión de condición: si el cliente es aprobado es igual a sí, y aquí decimos si es igual a no. Ok, listo. Estas tareas simplemente van a ser para verificar el resultado, no van a tener ningún formulario embebido. Ok, entonces ya hemos terminado de implementar, okay, nuestro proceso. Ahora nos falta hacer los últimos pasos. En este caso vamos a seleccionar nuestro evento de inicio, registrar cliente, y vamos a verificar en la sección publication, okay, un control tipo switch. Vamos a habilitar el acceso a un formulario público. Lo habilitamos, ok, habilitamos, y aquí vamos a darle clic en publicación. Ok, publicación. Acá me dice, este todavía no está en un cluster, ¿no? Primero tienes que desplegar el diagrama para generar esta publicación. O sea, aquí lo que se espera es que Camunda me proporcione la URL. Pero me dice, yo te voy a proporcionar la URL siempre y cuando tú despliegues el proceso en el motor. Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a desplegar nuestro proceso. Ok, verificamos que tenemos el CIVI, el motor 8.3.0, despliegue. Ahora ya está desplegado, volvemos a seleccionar nuestro evento de inicio, registrar el cliente, verificamos publicación y está actualizando el estatus. Ok, miren, observen lo que pasa. Camunda me está proporcionando el link para el formulario público. ¿Ok? Y esto de aquí yo lo puedo compartir para que cualquier persona externa al proceso pueda completar este formulario. Entonces vamos a copiar este link y vamos a abrir una ventana en incógnito. ¿Ok? Aquí. Nueva ventana privada. Y vamos a copiar nuestro link. Observen qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Miren, ya tenemos nuestro formulario, ¿ok? Como formulario público. Cualquier persona que tenga este link puede ver este formulario y puede interactuar. O sea, cuando la persona termine de completar este formulario y le dé enviar, automáticamente va a instanciar el proceso. ¿Ok? Vamos a verificar esto. Entonces acá colocamos el nombre. En este caso coloco mi nombre, ingreso mi correo, y bueno, acá le pongo comentario, ¿no? Como texto. Listo, le digo enviar. Ok, ya se envió. Ahora lo que tengo que hacer es verificar la instancia. Ahora, la instancia del proceso va a estar en la tarea evaluar cliente. Vamos a verificar esto. Entramos a Operate. Entramos a Operate y vamos a verificar. A ver, esperemos que cargue aquí. Ok. Aquí nos vamos a procesos. Y observen, miren. Acá está mi instancia. Ok. Entonces, el proceso se ha instanciado a través de un formulario público que ha sido embebido en el evento de inicio. ¿Ok? Entonces ahora necesito trabajar esta tarea. Ahora un actor, un worker del proceso va a poder trabajar esta tarea.
Para eso tiene que entrar a TOSLEAKS para poder ejecutar esta tarea que es evaluar cliente. Aquí está, evaluar cliente, asignado a mí. Y observen, observen qué es lo que sucede. Miren, tengo los datos que la persona ha ingresado en el formulario público. Y esto es muy importante. O sea, el proceso en conjunto con los datos me permite tener una visibilidad end-to-end. ¿Ok? End-to-end, de principio a fin. Yo necesito tener la trazabilidad de los datos y la trazabilidad del proceso. ¿Ok? Y eso es lo que estoy viendo acá. En Operate, como en el formulario, ¿no? Acá yo estoy viendo los datos en modo lectura que han sido registrados a través de un formulario público. Y luego otra persona va a trabajar este formulario. Entonces digo, atención al cliente. ¿El cliente es aprobado? Sí. Completo la tarea. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a dirigir acá. A la tarea de verificar aprobación de cliente. Pero como no hay un formulario embebido, simplemente me va a mostrar los resultados. Ok, veo acá. Asignado a mí. Y acá está. Miren. Miren, observen. Cliente aprobado, el correo, el nombre y registrar comentarios. Completamos la tarea y finalizamos así nuestro proceso de negocio. Ok, aquí esperemos, ahí ya terminó, por lo tanto ya no va a estar aquí porque terminó la instancia. Ok, entonces esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.